Miren, chicos, pues abrí la cortina porque pues voy a limpiar. De hecho, ya limpié el piso, he estado limpiando el piso, lo he estado trapeando, mis amores, porque ven que ya el polvo ya no. Pero ahora sí, pues que ya estamos casi casi a febrero, pues vienen los polvaderos. Y pues no he hecho, alzado mi arbolito, chicos, pero ya no. Y ya no le enciendo las lucecitas, porque ya estoy a punto de guardarlo. Pues quería hacer caminata, pero ¿qué creen? Que me duelen las rodillas. Bueno, vamos a iniciar con el video. Bueno, mis amores, pues ahora el tema de. Voy a hablar acerca de la alimentación, de que, pues, estando en redes sociales, pues te bombardea, ¿no? Mucho ahora de qué dicen ciertos especialistas, entre comillas, nutriólogos, que ciertos, que ciertas verduras, incluso ciertos frutos, pues te hacen daño, que no debes de combinar tal por cual. Me acabo de bañar, mis amores. Y hace mucho aire, les digo. Yo, en mi punto de vista sobre la alimentación, pues, ¿qué les puedo decir? Que la gente de antes vivía mucho más que la gente de hoy. ¿Por qué? Es obvio, ¿no? La gente de antes, pues, comía alimentos criollitos, se comía, ellos mismos criaban sus guajolotes, sus animalitos. Entonces, igual el huevo, ¿no? Criollo, todo criollo, leche de vaca. De pronto, de un tiempo para acá, salió esa onda de que la leche entera, que es mala, que tiene que ser pasteurizada. Obviamente, crecen esas industrias y obviamente tienen que hacer ciertas campañas y propagandas sobre sus productos. Pero pues hay que ser, ahora sí que hay que tener un poquito de cerebro para darse cuenta que ahora el tiempo de vida, el ciclo de vida de un ser humano, pues es que como de 60, 70, máximo 80, ¿no? Es un promedio de vida. Cuando pues las personas de antes, cuando no existían todas estas industrias de productos chatarra, no existían, pues antes las personas, las de antes, pues vivían mucho más, todavía alcanzamos a ver personas de 110, 115, 120 años. Increíble, pero cierto, ¿no? Entonces ahorita pues me da tristeza porque nos quieren vender el que no consumas esto, el que la leche de vaca entera que te hace daño. Se sugestiona a la gente y empiezan a decir que le salen granos por la leche entera y que este y que el otro, porque de eso se encargan las industrias de productos chatarra. Obviamente, a una industria, una fábrica de leche, ¿qué le conviene decir? No tomes esa leche, toma de mi leche. Obviamente, yo quiero vender mi producto y a como dé lugar yo lo voy a vender, ¿no? Lo voy a ofrecer. Si de eso trata de sugestionar a la gente, la sugestiono. Entonces, pues a mí se me hace como absurdo. Hablan también de que no comamos en trastes de barro. Mi suegra siempre cocinó en cacerolas de barro. Era muy raro que ella cocinara en aluminio, que cocinara en peltre. Era muy raro, ¿eh? Sus cacerolas siempre estaban colgadas, que por cierto, hoy me heredó una. Aparte, yo compré otras dos cacerolas de barro, las curé como se debe. Y hablan mucho del plomo, o sea, que te provoca el comer en trastes de barro. Pero como les digo, o sea, volvemos al mismo punto, la gente de antes, pues era lo que comían en trastes de barro. Entonces, pues bueno, yo nada más, en mi punto de vista, y que pues analicen ustedes las cosas y no se dejen sugestionar. A mí sí me dicen cada rato, como por ejemplo ahora con lo que pasó, no se crean que sí me llegué a sugestionar, ya hasta el último. Pero sí, imagínense que si 2, 3 años bombardeando con el mentado, lo que no se puede nombrar en redes, ¿no? Pero dije, no, 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 o sea, no tengo por qué caer en eso. Entonces, se me hace absurdo que ahorita digan que a los alimentos, ¿no? No combines este alimento con este alimento porque te provoca. Yo lo que les recomiendo a la mayoría de las personas que estamos en redes sociales
No consuman eso. O sea, váyanse por su lógica. Ahorita, pues obviamente les digo, las industrias, las fábricas de alimentos procesados, de alimentos enlatados y todo eso, pues es lo que ellos lo que quieren es vender su producto, independientemente a ellos no les interesa tu salud. Y comen pues lo que ustedes están acostumbrados a comer, y eso de cambiar de alimentación es difícil. Yo como siempre lo que se me ha antojado. Obviamente sé que el comer muchos productos enlatados pues me va a dar en la torre. ¿Por qué? Porque los productos enlatados tienen muchos químicos, muchos conservadores, muchas cosas, que obviamente el mercado de esos productos siempre te va a vender, no, esto te aliviana, esto te... porque quieren vender. Y bueno, independientemente, pues a veces los consumimos por necesidad, porque no nos queda de otra. Pero pues realmente sabemos en el fondo, ahora sí que para qué nos hacemos, ¿no? Que realmente todos sus químicos, todo lo que conllevan esos productos enlatados, enfrascados. Caralampio, ven, ven, ahora sí estás de buenas. Todo eso pues nos va a dañar todo eso, todo. Y les digo, yo luego sí los consumo, ¿no? Por ejemplo, estos de qué productos en almíbar, que casi no me gustan los duraznos. A mí no me gusta, en los postres no me gusta echarle el caldillo, porque son conservadores, no dejan de ser químicos. Muchos dirán, usted no sabe de nutrición y mucho menos. A veces no hace falta, chicos, que uno sepa de nutrición. Simplemente te vas por tu lógica, ¿no? Te vas por... porque, ¿cómo es posible que la gente de antes vivía más que la gente de hoy? Bueno, pues es por todo, por el día de hoy es todo mi video, y pues yo nada más les digo, no se dejen sugestionar por lo que les están vendiendo ahora, incluso nutriólogos, entre comillas, no se dejen sugestionar. Y ustedes coman lo que siempre han comido, y que fruta, verdura, combínenla. O sea, no, yo siempre he hecho mis combinaciones, sé lo que me gusta, lo que no, y yo no voy a caer en ese jueguito, ¿no? De estas industrias. Me voy, mis amores, el caralampio no quiso, les digo que siempre se chiquea y no quiere que lo grabe. Decir, pues si te quieres que te grabe, que me grabes, si me quieres grabar, págame una lana. Hasta eso que yo creo que salió interesado el caralampio. Voy a hacer un poquito de ejercicio, escalar. No me gustan los aparatos, honestamente no. Yo estoy acostumbrada mucho a hacer mis rutinas, pero sin aparatos. Porque yo me pregunto, bueno, ¿y el día que no tenga aparatos? ¿Y si no existieran los aparatos? ¿Yo nunca voy a mover mi cuerpo o qué? ¿No? Me voy, mis amores. Suscríbanse a mi canal, Susy Sainos Entre Dos Mundos. Pues que aquí andamos, que se me seque el cabello. Y pues a darle una limpiadita por acá. Y pues síganme, mis amores, aquí andamos, y hay muchas cosas que grabar, muchas cosas que tengo que decirles. Y pues muchas gracias por estar conmigo, y muchas gracias por ponerme atención. Gracias, Dios me los bendiga, y les mando la luz rosa, la más poderosa, que es el amor de mi padre. Y que Dios me los bendiga mucho, siempre, siempre, y que les mande mucha salud. Bye, bye.